Estaba en la sala de espera, así como que. Mira, hijo de tu madre. No. Hola, hola, chicos y chicas, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy Alex, para los que no me conozcan. Y el día de hoy les traigo un story time. Un break con Alex. Algo así más para conectar más con ustedes, para que sepan un poquito más de mí. En específico, el día de hoy les voy a estar explicando un poquito de mi experiencia con cirugías. Pero antes de empezar, les tengo un ofertón, señores. Es la cura para todos los males de este mundo, que es suscribirte. Suscríbete allá abajito y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te diga cada vez que yo suba un nuevo video. Ve y hazlo, listo. Es súper fácil y es completamente gratis. Tampoco puedes olvidar de seguirme en mis bellas y hermosas sensuales redes sociales, que te las voy a estar dejando también allá abajito en la cajita de información. Y bueno, dicho eso, ahora sí, empecemos. Todo comienza cuando yo tenía como unos 9, 10 años más o menos. 9, 10, 11 años. Ahí, por ahí. Y es que yo no sé el por qué, no me acuerdo muy bien, pero yo me quería poner porque sí, porque sí, porque sí. Brackets, braces, peques, me le dicen frenillos, estos cables en la boca, esta tortura. Yo me los quería poner, ¿por qué? Porque yo antes tenía acá un túnel, un madre túnel, pero o sea, separadas las bromas completamente. Entonces yo me los quería poner porque yo quería que los dientes se me fueran juntando y así. Entonces fuimos, me hicieron las panorámicas, la foto esa para que se te vea esto, bla, bla, bla. Fuimos a la ortodoncista. Me siento así, muy a gusto, tranquilito así. Ya me abre la boca y empieza a ver. Esa señora, esa chama, porque era una chama, era una doctora joven. Me lanzó así, de una, tiene que hacerse tal, 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 tal y tal cirugía. Yo estaba así. Yo estaba así como que, mira, mira, yo vine para esto, esto, no, no, para más nada, para más nada, muchas gracias. No, no, para que a mí me pusieran los brackets, a mí me tenían que hacer, creo que es 4 cirugías. 4 cirugías, señores. Yo en ese momento yo estaba por dentro como que, ¿saben qué? Cambié de opinión, yo me quiero ir de aquí, muchas gracias, Dios me la bendiga, pero yo me voy, gracias. Entonces ahí como que recapacité y me programaron las cirugías. Un día antes de la cirugía les explico un poquito cuál es. Que iban a ser como 2 tandas las cirugías. Que eran cirugías, sí, pero eran sencillas, no eran así. Sino que eran más de anestesia local y te cortaban, listo, rápido. Pero como eran tantas y me iban a hacer todas lo antes posible, me iban a hacer 2, por decirte, el día martes. Estaba una semana en reposo para que eso cicatrizara bien, para que los puntos se bicharan. Después de eso, me quitaban los puntos y ese mismo día me hacían la otra cirugía. Entonces, un día antes de esa cirugía, eran unas cirugías para los frenillos. Los frenillos uno tiene aquí y aquí. Aquí les voy a estar dejando una foto si no me entienden muy bien de qué estoy hablando. ¿Por qué? Porque yo al parecer los tenía, creo que era muy largos, algo así. Tenían que ser más cortos, así que me los iban a cortar. Un día antes de la cirugía, a este mentepollo, a este, a su servidor, no se le ocurrió otra cosa, señores, por favor. Esto yo lo hice, pero no lo hagan. No lo hagan, ni piensen en eso. A su servidor no se le ocurrió otra cosa que la noche antes buscar en YouTube cómo era la cirugía. Yo apenas abrí el video, había un chamo ahí tirado en la silla y le estaban abriendo acá completo. Puedes imaginar a un niño de unos 10-9 años que ya de por sí está asustado y nervioso por la cirugía del día siguiente, que vea lo que le van a hacer. Mira, yo me puse a llorar. A mí me dio una crisis de pánico, pero que no, no quiero ir, no me la voy a hacer. Volví loco. Me volví loco. Después de esa crisis, mi hermano como que, cálmate, cálmate, todo va a salir bien. Bueno, pasamos al día siguiente. Estaba en la sala de espera, así como que... Hasta que dicen Alex. En el momento en que dicen Alex, mi corazón hizo... Se detuvo. O sea, como que, ya va, no.
No. Entonces yo me paré así lentamente. Yo sé con una cara de, ay, me van a matar. Me van a matar. Me van a matar. Voy a la sala donde me iban a hacer la cirugía. Porque, o sea, no era nada del otro mundo. Era una cirugía en el odontólogo. O sea, así súper sencilla, súper fácil. Yo me siento. Primero fueron como 20 intentos para que me pusieran la anestesia para acá abajo, creo que fue. No, primero fue aquí arriba, el frenillo de acá. Fueron como 20 intentos porque yo no me quería dejar. No me quería dejar. ¿Sabes lo que es que te inyecten en la encía? Ya, hijo de tu madre. No, no. Entonces, ¿qué pasa? Eso era que el doctor iba así con la inyección y yo no abría la boca. No abría la boca. Entonces, hicieron pasar. Primero pasó mi mamá. No, mentira, mi papá. Mi papá no aguantó el ver eso. Llamó a mi mamá. Mi mamá ni pasó. Al final llamaron a mi hermano. Fue el que me acompañó para eso. El único que ahí tuvo en sí las agallas de quedarse a ver esa broma. Después de como una hora después del cirujano, yo no sé cómo el cirujano no clavó esa broma así de una y listo. No, esperó con paciencia, logró ponerme la anestesia. Vi al diablo. Bueno, X. Después de eso yo ya como que, ok, ya, nos vamos a la casa, chévere. No, faltaba la otra, se me había olvidado que faltaba la de abajo. Porque eran esas dos cirugías ese mismo día. Cuando iba abajo, lo intentó, pero yo estaba tan asustado, tan... Yo soy muy dramático, señores, yo soy demasiado dramático. Cuando se trata de agujas... Huye, porque, o sea, yo voy a montar un show. En fin, no me pudieron hacer la otra cirugía ese día, así que me programaron para el día siguiente. Entonces, voy al día siguiente, media hora, el doctor, quédate quieto. Hasta que me pone la anestesia. Él tenía que esperar a que la anestesia hiciera efecto, que yo no sintiera nada. Y la anestesia me dio náuseas, me dio ganas de vomitar. En ese momento yo con la mandíbula de abajo, así como que colgando, tuve que ir al baño con mi hermano porque yo estaba que lo botaba. Yo estaba a punto de vomitar. Cuando tienes aquí la bromeno, aguanta. Bueno, así tal cual. Eso fue en medio de la bendita cirugía. O sea, cuando ya habían cortado un poco, ahí me dieron ganas de vomitar, señores. O sea, ustedes pueden creer esa broma. O sea, yo vomitaba y esa broma me iba a entrar ahí. En fin, no vomité, me aguanté. Creo que se me había bajado la tensión, una broma así. Me volvieron allá. Terminó esa cirugía. Perfecto. Yo parecía en ese momento estilo labios de Angelina Jolie combinado con Kylie Jenner. Una broma así satánica. No sentía nada de esto. Esta parte yo no la tenía. Entonces, llegamos a la casa. Yo me acuesto a dormir inmediatamente. Yo no quería existir en ese momento. El dolor sentía. Yo me acosté a dormir. El día siguiente, a mí me tocaba la primera pastilla así de antibiótico para drogarme, básicamente para drogarme. Entonces, cuando mi mamá me pone la bendita pastilla acá en la boca, yo vi al diablo, yo no sé el por qué, pero yo vi al diablo. Pero a tal punto que la escupí así de una. Yo empecé a gritar, entré en pánico. Lo único bueno que salió de ahí es que pude comer todo el helado yo quisiera. Me acuerdo que ahí yo me dieron helado de triple chocolate, que era helado de chocolate, más sirope de chocolate, más chispas de chocolate. O sea, una divinidad. Y yo creo que eso fue lo que me salvó más o menos, porque Dios santo. Porque no podía comer cosas calientes, sino puras cosas frías, todo. Pasó eso, chévere. Pero después de esa semana, quitaron los puntos, con cada bendito punto yo vi el diablo. Lo peor es que el cirujano me mintió, me dijo, no vas a sentir nada. Nada. O sea, cuando él me quita el primer punto, eso era como un tirón así, trácata. O sea, como si tienes una herida, imagínate una herida acá. Y que alguien viene y te mete el dedo así, trac. Yo ahí estaba, dramatización, literal. El primer punto y yo, ¡ah! Literal. Ahí literalmente estaba, ¡ah! El dolor tan intenso que me dio en ese momento. A lo mejor era más por el susto, pero yo me estaba muriendo. No solo eso, sino que ese mismo día, o sea, Dios santo, yo sufrí demasiado. Sino que ese mismo día me hicieron la cirugía del frenillo de la lengua. O sea, yo he sufrido
y esa cirugía. Yo estaba normal y estaba asustado, obviamente, porque yo ya sabía lo que me venía, yo ya lo sabía. Entonces él ya tenía la anestesia en la mano. Él me estaba cazando la lengua. Cuando el hijo de su madre ha hecho un chiste. Así, gracioso. Yo me río y medio saco la lengua. En ese momento, el hijo de su madre me clavó la aguja. Me clavó la jeringa con la bendita anestesia. O sea, me había clavado la bendita aguja. Una broma que no sentía el dolor, pero sentía la sensación de que a mí me atravesaron la lengua. Me la atravesaron con una aguja, con un hilo, para sostenerla acá, para que me pegue acá la lengua, para que ellos puedan cortar acá el frenillo. Entonces, me la levantaron y yo sentía todo eso. Yo sentía todo eso. No lo veía porque yo pedí que me taparan, por favor. No lo veía, pero lo sentía. Lo sentía. En fin, salimos de esa tortura. Salí de esa tortura. Así como que no vuelvo a entrar en esta clínica. No me vuelven a traer esta mierda. Yo otra vez, labios Angelina Jolie con Kylie Jenner. Una broma loca. Llego a la casa. Yo ahí ya fastidiado de comer helado. Sí, señores, uno se puede fastidiar de comer helado. Yo me fastidié en ese momento de comer helado, de comer esas cosas. Yo quería algo sólido. Yo quería una hamburguesa, yo quería una pizza, lo que sea, una ensalada, lo que sea, pero que pueda masticar. ¿Qué decidió hacer mi familia? Durante esa bendita semana, llevar a la casa, almorzar, cenar y desayunar todas las cosas como las cachapas. Uy, no sé. Ay, yo estaba ahí como que. Porque se pueden. Imagínense el panorama. Yo comiendo una cremita ahí. Que al frente pongo una cachapa con queso telita y mantequilla así chorreándole de los lados. Para los que no son venezolanos o que no sepan qué es la cachapa, es esta divinidad. Una de las cosas más sabrosas de este mundo. Si no lo has probado, pruébala. No te arrepentirás de. En serio, no te vas a arrepentir. Al frente de mí se pusieron a comer esa broma. Esa broma se pusieron a comer ahí mismo. Y no basta con eso, también. Pizza del lugar al que siempre íbamos, que a mí me encantaban las pizzas de ese lugar. Bueno, pizza también. No solo eso, también hamburguesa, también bicho y yo. O sea, no es suficiente el dolor, también me tengo que aguantar esta broma. ¿Por qué? Y llegó el día de sacarme los puntos. ¡Ah! Sí, la vez pasada me dolió que me sacaran los puntos. Esta vez yo no solo vi al diablo, creo que vi a todo el infierno, ¿no? Porque eran varios puntos, no era uno, no eran dos, no, eran como cuatro o cinco puntos en la lengua. Dios santo. Dios santo. Era cada tirón como si te clavaran una aguja. Cada bendito tirón. O sea, de verdad eso fue un sufrimiento demasiado grande. Después de eso me pusieron mis brackets y mi broma. Me hicieron otras cosas que después se las voy a estar contando porque eso ya es para otro video. Tampoco hace un video de una hora, pero bueno. Sí, en total he sufrido con cirugías de la boca. Bastante. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el story time de hoy. Este break con Alex Z. Aquí para platicar un poquito ya. Hasta aquí el video. Coméntenme allá abajito qué les pareció. Ustedes también han pasado por una experiencia así. También déjenmela allá abajito. Los voy a estar leyendo. Si no estás suscrito todavía al canal, ¿qué esperas? Ve a suscribirte allá abajito, que es la cura para todos los males. Suscribirte. Suscríbete y esa es la cura para todo. No olvides darle un likeazo a este video y compartirlo con todos, pero todos tus amigos. Tampoco puedes olvidar de seguirme en mis bellas y hermosas redes sociales que te las voy a estar dejando aquí y en la cajita de información allá abajito. Bueno, chicos y chicas, dicho todo esto, cuídense mucho, los quiero mucho y nos vemos la próxima. Bye.